María, Fernanda, Carolina, Beatriz. Estos y muchos otros son los nombres de las mujeres que han sido asesinadas y raptadas en nuestro estado. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser mujeres. Muchos de esos terribles feminicidios fueron realizados en taxis clonados. O al menos, eso fue lo que nos dijeron los líderes sindicales al verse increpados indirectamente en estos atroces hechos. La realidad es que nuestro estado sabe muy bien lo que es vivir una alerta de género. Lo que no ha sabido es cómo enfrentar este hecho. Para las políticas públicas en materia de seguridad pública, no solo son insuficientes, sino que son ineficaces, y la autoridad se ve rebasada en la imaginaria búsqueda de la justicia. Sin embargo, es muy fácil hablar detrás de un micrófono o un celular repartiendo culpas, señalando la falta de acción de actores políticos gubernamentales. Pero si quien señala y quien critica no propone, no se activa y no se ocupa, entonces es aún menos eficiente que las personas que señala. Hoy quiero aprovechar el uso de la palestra para reconocer a quienes sí están haciendo algo al respecto. Y por eso me es un enorme placer saludar a la presidenta de la Igualdad de Género de la 16ª Legislatura del Congreso del Estado y diputada de mi distrito, la licenciada Atenea Gómez Ricalde, así como la diputada Reina Durán Obando, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Diputada, puede usted sentirse muy orgullosa de abrir la puerta a la participación legislativa de todas las mujeres del estado de Quintana Roo a este primer Parlamento de la Mujer. Hoy, las mujeres quintanarroenses tenemos la oportunidad de proponer, de participar libre y activamente en la construcción de un estado que vigile, que guarde y proteja aún con más ahínco los derechos de la mujer. Porque es innegable que se requiere mayor presencia de mujeres en la vida política del estado, pero no para hacer señalamientos estériles, sino para formar parte de los trabajos que hagan de Quintana Roo un mejor lugar para las mujeres. Ya lo dice acertadamente quien actualmente es comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y quien fuese dos veces presidenta de Chile, la doctora Michelle Bachelet. Cuando una mujer entra a la política, cambia a la mujer. Pero cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Y tenemos que cambiar. Nos urge que las demandas de la mujer sean atendidas, no solo escuchadas. Hoy por hoy los movimientos y marchas se polarizan y se centran en las pintas y edificios públicos y monumentos. Pero me pregunto, ¿acaso tiene más valor un conjunto de piedras que la muerte de miles de mujeres? En tanto no se haga lo pertinente, que todo México se pinte de rosa y que caiga cada monumento hasta no quedar nada. Como hoy, esta es la esperanza de justicia para miles de familias de mujeres que han muerto víctimas de violencia. No tienen a sus mujeres ni justicia ni esperanza. Retomando el inicio de mi intervención, he decidido no solo señalar, sino proponer, por lo que he tenido a bien realizar diversas propuestas de reforma y adición, a varios artículos de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, que redunden una mayor seguridad para las mujeres, que permitan y garanticen una mayor y equitativa participación de las mujeres
en la distribución y operación de las concesiones otorgadas por el Estado para la prestación de servicio de transporte público de pasajeros, para así cumplir con los derechos y principios de igualdad de oportunidades contemplados en diversas disposiciones y ordenamientos una vida, como lo son la Constitución del Estado, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo y las dispuestas en la misma Ley de Movilidad. Estas propuestas redundarán también a favor de los sindicatos, que recobrarán, en la medida que las mujeres participen más activamente, el voto de confianza de las féminas en todo el Estado. Por una cultura legal y una movilidad en donde las mujeres no temamos que nuestro trayecto en un transporte público sea lo último que hagamos. Es cuanto. Ni una más. Gracias.